Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ana, estamos aquí en Cool Moms. Hoy vamos a tratar el tema de Momo, el uso de internet y los dispositivos electrónicos. Como seguramente ya saben, porque ha estado muy el tema en las redes últimamente, la semana pasada empezó como este tema sobre que estaban metiendo unos videos de un personaje tétrico que se llama Momo entre las caricaturas de Peppa y unos juegos de video que se llaman Fortnite en YouTube y en YouTube Kids. Mis hijas ahora sí que YouTube no se lo dejamos ver porque finalmente tiene contenido en el que sí, de repente uno se distrae, llegan a otras cosas, ¿no? Pero YouTube Kids, que lo tenemos igual ahí en la televisión y todo, luego tiene muchos programitas que sí, el de cómo hacer pasteles, cómo hacer galletas, que de canciones para niños. Entonces, bueno, muchas niñas bloggers y demás, entonces les gustaba mucho ver este canal. Entonces, la semana pasada que nos enteramos, hablé con la mayor, que ya está por cumplir 7 años, y dije, mira, mi amor, yo sé que te gusta mucho este canal, pero ahorita están saliendo cosas, de repente ella sabe, ¿no?, que hay cosas como que no está bien que ella como le meta su corazón a su mente, ¿no? Se lo manejo yo mucho de esta manera: cuida tu mente, cuida tu corazón, cuida lo que entra por tus ojos y por tu boca y todo, ¿no? Porque luego eso como que luego te va como metiendo otras, te va contaminando un poquito. Entonces, bueno, se lo comentamos. El famoso tema de Momo, lo que a grandes rasgos, porque seguramente ya todos lo traen muy bien ahí sabido, es este personaje que tiene un cuerpo como entre que de forma de pájaro y una cara ahí medio tétrica, que entre que también como que de cuervo y de la niña del aro o algo así, que sale como de repente lo incluyen ahí a la mitad o ya que está empezado el programa de Peppa o alguno de estos, para invitar, bueno, para de alguna forma asustar a los niños y manipularlos para que se hagan daño a ellos mismos o a sus papás. O sea, había casos en los que sale este personaje diciéndole, oye, sé dónde viven y si no quieres que pase algo peor, hazte esto, córtate el pelo, ¿no? O corta esto, agarra unas tijeras y tal. Al caso de decirles de repente que fueron asfixiados a sus papás. Entonces, eso con los niños. También hubo unos casos con adolescentes que lo empezaron a tomar como juego, que lo que hacían era, había un número de teléfono al que lo puedes agregar a WhatsApp, y entonces ellos empezaban como, digamos, a picarle la cresta a Momo, ¿no? Como a decirle, hey, Momo, ¿cómo estás? ¿Me vas a asustar? Ok. Y entonces el personaje, yo, o sea, quién sabe quién está detrás de esto, les responde y les dice, no juegues conmigo, no sé con quién te estás metiendo. Y bueno, se empieza un intercambio en el que igual los va orillando, los adolescentes lo ven como juego, lo ven como que está de moda y demás, y los lleva como a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar súper pendiente de lo que ven en las redes, de lo que ven en la televisión. Independientemente que si los videos de Momo o no, yo sí creo que hay contenido, me ha tocado ver que hay contenido de repente muy fuerte en la televisión y aparece incluso en algunas caricaturas. De repente, no sé si alguna vez han hecho la prueba o les ha pasado, yo de repente me estoy arreglando y las tengo ellas a un ladito viendo la televisión y no estoy viendo yo la imagen en la pantalla, pero estoy escuchando el diálogo, el guión de las caricaturas, y hasta digo, como, no sé, de repente llego hasta a sentir como que a veces meten mensajes que cuando un niño está viendo la caricatura no le agarra el sentido, pero con el solo oído se entienden otro tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, un poquito estar como al pendiente. Parece ser que el video de Momo, que los videos ya los eliminaron y que ya tomaron medidas, pero nunca estamos exentos. Finalmente siempre surge un programa nuevo y al mismo tiempo siempre surgen personas, siempre están que saben que pueden interferir y que ya se logró con este caso. Y hay muchas ofertas en la televisión. La verdad es que hay tantos documentales que salen súper padres sobre las 72 especies de animales, no sé, más tiernas, ¿no? Muchas cosas que les pueden gustar a los niños finalmente. También estos programas de ciencia. Ahora hay muchos programas también en Netflix, por ejemplo, de para niños, que les enseñan sobre la historia de ciertos personajes, de Frida Kahlo, de Gandhi, y que se los hacen a manera de juego, a manera divertida, y de repente dices, ay, te preguntan, ¿no?, tus hijos, oye, ¿cómo estuvo esto de Van Gogh, por ejemplo? Y tú, bueno, ¿de dónde sacó esto, no? Entonces, tú les presentas en la televisión a ellos también. Entonces, sí es muy importante estar pendiente de qué es lo que están ellos observando. Hay muchísimas otras actividades también que hacer con ellos, aparte de la televisión, aparte del internet.
Ya hay muchas escuelas en las que por el método también se incluye la tablet, aprenden a usar aplicaciones para sumar, para restar. Están expuestos a teléfonos de repente cuando la mamá está en el café o en el doctor. O sea, están muy expuestos a esto, que yo creo que realmente luego se dice mucho, es que si los mantenemos en una burbuja y que nunca, o sea, que no les damos una tablet, además a lo mejor van a crecer un poco alienados, ¿no? En ese tema, como en comparación a sus amiguitos. Pero yo creo que no, creo que realmente está todo tan expuesto ya en el cine incluso y todo, que ellos van a tener este contacto con los dispositivos, pero si uno a lo mejor les inculca más la parte que nosotros teníamos de juegos de mesa y todo esto que ya platicaremos en otro episodio, también crecen manteniendo esta niñez de alguna forma que se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Pero sí es muy importante estar al pendiente, porque luego a mí me ha pasado, a uno se le hace fácil, me estoy arreglando y es que estén viendo la tele, aunque estén cerquita, pero no, de repente no estamos viendo bien, que si ya se terminó tal video de YouTube, luego en automático se pone otro, ¿no? Si alguien no va y le cambia. Entonces, sí, de repente se puede alternar con alguna cuestión que no sea buena para que ellos vean. Esto y también como les comento, ellos pueden aprender muchísimas cosas de otras formas, muchísimas. Hay programas ya muy padres educativos, hay unos que incluso a mí, yo de repente estoy viendo con ella que hay uno donde aprende sobre las mujeres que metieron el voto por primera vez, ¿no? Y de repente ella me empieza a hablar, yo quiero ser como fulanita porque tal, oye mamá, el derecho a las mujeres tal, aprovechando, ¿no? Que es un tema que ahorita es importante también como recalcar. Y son temas que luego a ellas les sirven también. Cuando de repente llegan a la escuela y platican ahí, también nos tienen una exposición. Ellos mismos, en la escuela de mi hija, les toca hacer una exposición mensual. Y de repente ya hay información que ella ya sabe, que ya trae, simplemente porque a lo mejor lo ven en algún documental o lo ven en algún programa educativo, ¿no? Que hay mucha oferta también ahorita. No todo es malo, no todo lo que se va a encontrar ahí es malo. Entonces, nada más cuidar qué es lo que están viendo y aprovechar que si van a estar frente a una televisión, sea que estén viendo algo donde tengan un mensaje positivo y un aprendizaje. Pues muchísimas gracias por estar sintonizándonos y en el siguiente programa vamos a ampliar un poquito más la información. Muchas gracias.